Di sentir con Perusa, me parece que nosotros no le podemos imponer a todos los compañeros, y además es una violencia no ponérselo, ponerles el pañuelo verde, porque hay razones de conciencia, yo no tengo ninguna duda sobre eso, sobre el tema de la despenalización del aborto, con toda cautela lo pienso, no lo pienso como una cosa, como un festival, no tengo dudas en hacerlo. No tengo dudas en salir a militarlo. Y quisiera que se aprobara, pero no creo que lo tengamos que hacer hoy. Salió en página una cosa que es importante, de un grupo de locura de adopción por los pobres, que es un tipo absolutamente comprometido con las mejores causas, y que ellos plantean un problema de conciencia en relación a ello y plantean otro tipo de solución. Entonces, yo, algún compañero podría estar acá incluido porque ellos. No está obligado a sacarse la foto, Bueno, no sé, yo pienso que no es una cosa, digamos, que la oscura noción por los pobres, plantea, son un tipo muy respetable. No son protección por los pobres, son una oscura que trabaja en villas, no son los protección. En página 2 dice la oscura de la noción por los pobres. Los curas que trabajan en las villas de la ciudad, así está firmado. Entre los cuales están, pero digo yo, no sé, me parece que no está en hacerlo como una obligación, me parece que no, bueno. O sea, vos objetás que Carta se identifique con esa causa, eso es lo que objetaría. No. Yo como Carta Abierta lo puedo suscribir. Lo que no haría es una cosa, digamos, parece que hay cosas que nos identifican con todos, y yo personalmente, si está planteada, voy a militar a favor de la despenalización del aborto. No tengo dudas de hacerlo. Pero soy respetuoso de compañeros que están dentro de este campo, que pueden estar con nosotros en cualquier frente con nosotros, y sin embargo tienen eso como un problema. Perdón, estoy dando una posición. Resuelvan, ¿listo? ¿Les parece? ¿Se puede? Sí, sí. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno. El tema de la unidad peronista. Lo voy a comentar, pese a que, digamos, me parece que no me incluye como participante, porque ya digo, yo fui peronista, pero no soy peronista, entonces. La unidad del peronismo, yo creo que en San Luis, pero muy brevemente voy a comentar, en San Luis me parece que se aclararon las cuestiones. O sea, era un acuerdo de gente que iba toda con una carta en la manga, y claramente yo diría que de todos los que fueron, yo no tendría problema en juntarme con ninguno de los que fueron. Lo que yo pensé que con los que yo no me juntaría para hacer un frente en esta instancia, lo cual no quiere decir que no admitiría que apoyen un frente en un futuro, no fue ninguno, porque piensan que. ¿Por qué? Porque pensaron que la condición que ellos que estaba in pectore era la renuncia a una cierta idea del kirchnerismo, a esto que dijo Parrilla, a la reivindicación de los 12 años del gobierno kirchnerista, etc. Como eso no estaba, y eso preserva la figura de Cristina y la deja con posibilidades, ellos no concurren. De todas maneras, creo que hay que salir de esa discusión. Yo creo que nosotros tenemos que marchar hacia una nueva carta, y me parece que esa carta podría llamarse AY 2019. Parece que sí, eso, digamos, creo que sí lo tenemos que pelear, y que ese AY 2019 hará su camino. Veremos cuál es el frente que finalmente terminamos haciendo. Yo creo que el frente que vamos a hacer es el frente de aquellos que realmente no facilitaron el gobierno de Mauricio Macri. Todos los que no lo facilitaron y de los que fueron ahí,
casi no identifiqué a nadie, no sé si me equivoco, que haya estado en esa posición, puede haber estado más en la lucha o menos en la lucha, pero no hubo ninguno de los que le votaron, de los que le facilitaron, de los que dijeron que había que apoyar la gobernabilidad, etc. Ninguno de ellos. Entonces, pero bueno, hagamos ese camino. Entonces, hagamos una carta que diga ahí 2019 y cómo hacerla. Yo creo que cómo hacerla, creo que algo de eso se habló en la charla de Pamini. Pienso que para nosotros, para que haya 2019, tenemos que empezar nosotros también haciendo una gran reivindicación de este gobierno y oponiéndola en nuestro gobierno y oponiéndola a todas las falacias, a todos los sofismas, a todas las mentiras del gobierno de Mauricio Macri. Y dentro de eso, valorizar y reivindicar el papel de Cristina Fernández y reivindicar a los presos políticos. Y a continuación, eso como una primera parte, y a continuación empezar a pelear por la conciencia, destruyendo uno a uno las políticas que el macrismo viene sosteniendo y planteándole a la sociedad, es decir, el 10% o 12 o 15% que nos falta para hacer gobierno en el 2019, lo tenemos que ganar peleando la conciencia de la gente, demostrando hacia dónde nos conduce esto, demostrando que el endeudamiento al que nos lleva de la mano de Toto, el famoso Toto Caputo, termina chocando el barco, chocando el país y dejándonos en la misma situación de indefensión que nos había dejado Caballo, discutiendo una a una las políticas. Eso creo que tiene que ser la segunda parte de esta carta, que perfectamente se podría llamar AI 2019. Termino con una cosa. En abril se cumplen 10 años de Carta Abierta. Propusimos la vez pasada hacer un gran encuentro con mesas que aborden temas y un gran encuentro de cierre que nos contenga a todos, un gran evento que incluya invitados de todas las corrientes, de aquellos que podrían estar en un frente con nosotros. Incluyo con esto, en esto a muchos intelectuales y pensadores de la izquierda argentina, que yo creo que podrían estar en un frente con nosotros. Entonces, por supuesto, del peronismo, del radicalismo, etc. Yo digo, si lo vamos a hacer, definámoslo. Hoy es 16, 17 de marzo, queda un mes como para hacer esto. Si hay que hacerlo, hay que empezar a armarlo, hay que buscar lugares, hay que buscar una estructura, hay que imaginar mesas, hay que imaginar los que van a coordinar las mesas, etc. Así que lo dejo planteado como para que opinemos y definamos. Gracias.